Welcome to the Mikasa Sukasa Podcast, hosted by Lisa Sines, powered by Verly. This is where we interview top business professionals, industry leaders, operational managers, and thought leaders from around the nation, diving into hot current topics to help you experience Mikasa Sukasa. All right. Well, we didn't hit replay, so we're not going to just, uh, we're not playing with anybody here, but we are actually going to just recap everything we just said, but in Spanish, because I think Isel and I are both very, uh Lucky when we can speak two languages and just be able to help people in a dual language and things like that, because I think everybody needs help. So, um, this part will be in Spanish. So, I just wanted to kind of put that out there in case uh, we start saying something you don't understand. It's not your ears, it's actually meant to be that way. <laughs> so, bienvenida, Yitzel. Gracias, Gracias por estar aquí en mi programa. Desde, um, y como le dije desde un principio, voy a estar un poco nerviosa porque, claro, yo fui nacida y querida aquí y mi español, pues no está eh, tan perfecto como me gustaría. No, está bien, no <laughs> pues, hay problema. Pues gracias. Pues entonces, Itzel González, y viniste hasta esta mañana desde Omaha, Nebraska, aquí con nosotros en Columbus. Gracias. Gracias por la invitación. <laughs> no, sí, claro, claro. Y desde. Me gustaría mucho y quería que estuvieras aquí en mi programa porque yo pienso que tú como yo somos una representación de la nueva comunidad que se encuentra aquí, no solamente en Columbus o en Nebraska, um, pero en este país y por todo el mundo, porque no todos son nacidos y creídos donde estamos viviendo. Um, por ejemplo, tú viniste, fuiste ¿Tú ¿Tú nacida y creída en Monterrey, México. Así es, así es. Y luego viniste aquí a este gran estado de Nebraska, <laughs> ¿verdad? Sí, um, entonces platícanos un poquito de cómo fue que llegaste aquí y por qué Omaha y por qué Nebraska y pues cómo te estás pasando pues el tiempo. Sí, pues eh, nuevamente gracias por la invitación. Este, Sí, yo um, nací y crecí en Monterrey, Nuevo León, México y este, estuve allá toda, la, toda mi vida, ¿verdad? Desde que estaba chiquita a los 16 años se abrió la oportunidad de venir aquí a Omaha directamente. Unos, un amigo nos invitó. Este, habíamos podido este recientemente a uh, obtener nuestra visa de turista y mi papá dijo, ok, vámonos, uh -huh. vamos a visitar. Entonces uh -huh. vinimos a visitar y fue el primer estado y la primera ciudad que visitamos en Estados Unidos fue Omaha. Y les encantó. Y <laughs> la verdad que vinimos en, en el verano y estuvo muy padre porque pues era la primera experiencia no y a mí todo se me hacía muy bonito y sí. y muy padre entonces cuando mi papá nos dice oh, ok, nos vamos a venir a vivir para acá porque nos invitaron y creo que es una buena oportunidad yo la verdad que estaba en shock este y fue un poco difícil a esa edad Ajá, uh -huh. pero pues sí de 16 Pasó, años verdad uh -huh. sí tenía 16 años es una edad difícil pero este, siento que fue una buena edad también para mí porque a los 16 años todavía estás como joven y, y moldeable y adaptable, uh -huh. pero a la vez no estás tan tan joven que pierdes tu cultura y tu, tu idioma. Entonces uh -huh. tuve la oportunidad de aprender bien mi idioma natal. Este, la cultura y todo uh -huh. eso entonces este pero también estaba lo suficientemente joven para aprender el inglés y adaptarme a la nueva cultura uh -huh. donde nos movimos ah pues qué bien qué bien porque para todos se les hace pues mucho de tener que cambiar tanto y luego tan como un shock porque sí. no era algo que estaban directamente como planeando era como una oportunidad que se abrió y pues vamos a hacerlo porque no a ver cómo los va Así, así. Fuimos muy bendecidos por esa oportunidad. Qué bien. Y luego desde desde el 2002, ¿verdad? Y cómo te ha gustado el estado de, de Nebraska, desde cómo compara a, a Monterrey, porque Monterrey es una ciudad que sí es ciudad, ciudad y más bien a mí se me hace también que Omaha es una ciudad grande, pero no no tanto como como Monterrey. Sí, pues sí fue difícil. Este, Monterrey es una de las ciudades más grandes, ¿verdad? En, en, en México y um, pues estaba acostumbrada yo no a ese a ese tipo de vida y um, pues una ciudad muy muy transitada, muy muy este, ¿cómo se dice? Busy, ¿no? Bien ocupada. Uh -huh. um, y todo eso. Entonces, cuando nos cambiamos aquí, sí se me hizo un poquito difícil adaptarme porque a veces me aburría y decía, ay, es que no hay mucho que, que hacer. hacer uh -huh. Y así. Pero a la vez, este, como di como te digo, como vino a una edad donde uno se adapta muy fácil, me adapté mucho al, al, a lo que estaban haciendo aquí, ajá, los jóvenes. A la forma como es aquí. es una ciudad muy tranquila, en lo que cabe, no comparado a otras ciudades grandes aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, yo después, ya cuando iba a visitar Monterrey, así, yo decía, ay, ya me quiero regresar a mi casa. <laughs> en Porque eh, te acostumbras, ¿no? A, uh -huh. al, al, al ritmo de vida y todo eso. Y a mí, la verdad, me, se, me encanta este, este estado. Ya tengo. Estoy un poquito más de la mitad de mi vida aquí, uh -huh. entonces yo ya lo siento como, como mi hogar, entonces uh -huh. me, me he adaptado y me ha gustado mucho. Ah, uh -huh. pues qué bien que pues han podido como disfrutar y adaptarse aquí y, y es igual la vida aquí como allá y pues por eso... Yo pienso que personas como, como, como tú como yo, yo fui nacida y aquí, pero mis papás la misma historia, se vinieron desde México aquí y aquí ahora es su hogar. Y pero hay mucha gente en nuestra comunidad que está haciendo eso y no nomás de México, pero de todos otros países, porque gracias a Dios hay muchos trabajos aquí en Nebraska, en Columbus y hay, tenemos mucha gente que viene llegando y por, pues claro se tienen que adaptar y aprender de todos los servicios y cosas que hay que se, para ofrecer, ofrecerles a uno um, también sé que cuando llegaste aquí claro no sabías el idioma la tuviste que aprender uh -huh. y como todo mucha gente se encuentra aquí sin saber el idioma poco a poco empezamos a aprender las maneras de ser a, a, aquí vivir aquí uh -huh. entonces um, tú trabajas con charter title escrow en Omaha pero tenemos, ustedes tienen varias oficinas por todo el estado y una oficina la tenemos aquí en Columbus. Entonces, yo como agente de bienes raíces, me gusta, yo creo, hacer mucho de las mismas cosas que tú haces que le puedo explicar a, la, a mis clientes que sean en inglés o en español, pero más bien también en español, el proceso que se está pasando, lo que están haciendo y más bien tratar de explicárselas en un idioma para que ellos se sientan más a gusto y no tan nerviosos porque comprando una casa si sea en inglés o en español es un proceso que puede ser o vendiendo una casa bien, bien complicado bien complicado y sí. ponerse uno bien nervioso so, ¿qué si les podías explicar a la comunidad qué es title insurance es, ¿Cómo se dice bien en español? Yo digo siempre compañía de título, pero también es como compañía de escrituras, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es y cómo le beneficia, cómo le ayuda a una persona? Sí, so, um, nosotros, eh, como dices tú, somos los agentes del cierre, ¿verdad? Uh -huh. Nos encargamos del cierre al final de la transacción, es la última cara que una persona va a ver al comprar, ¿verdad? Su casa o venderla, este pero hay mucho detrás de, de todo el proceso. Um, este, como compañía de título, eh, nosotros aseguramos el título que están recibiendo um, y nos aseguramos de que el título que reciben está completamente limpio y listo para, ¿verdad? para el nuevo dueño, porque hay muchas cosas que pueden este, quedarse en la propiedad, ¿verdad? en el título. Eh, por ejemplo, si hay una persona, la persona antes de ti nunca pagó sus taxes o así, y eso... Pues cierta otra compañía de título no lo cachó, entonces ahora tú como dueño ahora tú eres responsable de eso. Porque ese impuesto se queda con la propiedad. Propiedad, no con no la, persona. la persona. Esa uh -huh. es la persona. yo creo que algo, algo que alguien no de verdad no sabemos, uh -huh. pensamos sí. que se queda con la persona, pero con la propiedad. No, es con la propiedad. Uh -huh. Entonces, entonces sí. alguien compra. por... Te disculpe, pero por ejemplo, alguien que compra una casa sin ningún eh, como title search, algo así, pueden comprar una casa que venga con muchos impuestos también, mm -hmm. como amarrados a ella. Y ya cuando tú la compraste, ahora tú te quedas con ellos, ¿verdad? Sí, exactamente. Mm -hmm. Es muy, muy extensivo cómo funciona, ¿verdad? Lo de título. Um, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la, la búsqueda del título, vemos, ¿verdad? Quién, ¿Cómo van pasando el título a quién y qué qué compañías de, de título han este, olvidado ciertas cosas o se le han pasado ay, ciertas ay, cosas, ay. entonces se pasa al nuevo dueño y se pasa. Entonces, él como nosotros con Charter Title y Escrow, donde nos encargamos, nuestro, desde nuestros buscadores, que se llaman en inglés nuestros searchers, hasta el post closer, hasta el, la persona que se encarga del de post cierre, nos encargamos de que todo el proceso, ¿verdad? Este pase de forma que debe de pasar, porque pues, hay muchas cosas que pueden salir mal uh -huh. y... La gente no sabe que hay, qué hay tanto detrás del de proceso. Uh -huh. Por ejemplo, cuando alguien compra una casa y dice, ay, hasta en 30 días tengo que... Pero es que lo que pasa es que eso se toma tiempo. O sea, uh -huh. cuando tú estás comprando una casa, no solamente estás comprando el edificio, estás comprando lo que está arraigado a la casa, que son obviamente las taxas, que son las uh, otras personas que so fueron dueñas de la casa, si no transfirieron bien las escrituras al nuevo dueño. Entonces eso se queda en la casa, entonces tú eres responsable de eso como el dueño. Entonces no debes de comprar una casa con los ojos vendados o los ojos cerrados, tienes que, us al usar una compañía de título, estás viendo realmente qué estás comprando. Uh -huh. No solamente debes de ver, oh, la estructura de la casa, la la, la, los cimientos, todo, sino también las escrituras, lo que estás comprando, uh -huh. ya que eso este, viene, ¿verdad?, con, con más antecedentes, uh -huh. así como... Alguien tiene antecedentes penales malos, así también, una como una persona que tiene mal récord, así, hay casas que tienen mal récord, cosas uh -huh. ahí. Entonces, al usar, al usar una compañía de título, estás asegurándote que la casa que estás comprando, el título que vas a obtener, lo recibas limpio y listo para ti. Uh -huh. Porque sí, es una cosa, las, como la, la, las cosas que puedan tener, los defectos que pueda tener la casa, como la pintura o algo así, ventanas rotas, eso se puede ver casi siempre, muchas veces con el ojo, pero lo que puede venir mal con que está dentro de la casa, por ejemplo, las escrituras, eso es algo, pues muchas, mucha gente no tiene ninguna idea. Exacto. Entonces, uh -huh. así es como ustedes entran y ayudan a la persona, si la estaban vendiendo o comprando, para, pues, asegurar que el proceso sea más fácil y sin estrés exactamente o, lo más que se pueda Ajá, hay cosas que um, no se no se detectan a la, a la vista o que se pueden perder en el camino por ejemplo cuando alguien compra una casa y hacen el contrato solamente ¿verdad? de persona a persona dueño sin a usar Ajá. nada de intermedio este eso es lo que puede pasar que el título que te están entregando este mm. al momento de tu vender vas a tener problemas uh -huh. en, o alguien puede venir y decir yo soy dueño de esta casa mira tengo este documento y ahora entonces tú? ahora vas a tener que gastar más dinero en abogados vas a tener que gastar más tiempo y así cuando eso se pudo haber prevenido al usar una compañía de título uh -huh sí y mucha gente no sabe de los servicios de una compañía de título hasta que van a comprar una casa o vender una casa y y, y eso yo creo que aplica a los dos idiomas también uh -huh. inglés o en español en este país o no muchas veces una persona más compra una casa una vez dos veces a la en, en su vida entonces sí. hasta que vayan a hacer eso es cuando se, en, en, se que, enteran se enteran uh -huh. sí gracias de que, yeah. es, que son que es una comida de escrituras sí yo siento sí. que es muy importante que las personas que vayan a comprar una casa no solamente se, hagan su tarea en cuanto a buscar a una persona que sea buena para para el, como el prestamista obviamente el uh, agente de bienes y raíces tiene que obviamente ser verdad una persona que tiene experiencia como tú que hable su idioma y eso pero también es importante que, que sepan, ¿no? Ok, mi compañía de título es la que, donde yo voy a hacer el cierre, uh -huh. pero también se va a encargar de, de entregarme un título limpio, asegurarlo y a encargarse de todos los procedimientos, um, preparar los documentos. Este, nos aseguramos de que el contrato se, se haga y se lleve a cabo de acuerdo a cómo está estipulado ¿verdad? en el contrato uh -huh. y al final este, nos encargamos nosotros de distribuir el dinero, asegurarnos que el que vendió su casa reciba su dinero, um, el, este, cualquier, el seguro, um, el, las comisiones, todo eso, nos encargamos de que al final obviamente todo esté verdad como debe ser. Sí porque ustedes son como di, como dijiste entregan el dinero muchas veces un comprador piensa que ok, para comprar la casa tengo que llevar mi dinero de, de mi bolsa de dinero y se lo voy a dar directamente al vendedor y ojalá que todo vaya bien no, pero nosotros nos encaramos ustedes entran y como me acaba de explicar explica todo cómo tratan de proteger al comprador y también al, al que está vendiendo la casa y asegurar que todo fue hecho a manera que estuvo todos estuvieron de acuerdo si somos esa persona en, me, en en intermedia que no estamos como ahora sí que del lado de, ni, de, de ningún equipo simple somos la persona que en medio que trabajamos con todos y nos aseguramos des, desde el lender verdad el prestamista hasta los agentes del, del comprador el vendedor el vendedor de la casa y el comprador de la casa Entonces nos encargamos de trabajar con todos para que al final este, la transacción suceda de la forma que debe suceder sin ningún problema. Um, obviamente va a haber momentos en el que algo va a pasar, uh -huh. que si el comprador no le, no le dio al prestamista la información que ellos necesitaban a tiempo, uh -huh. o cosas así, van a hacer que a lo mejor se atrase, ¿verdad? Uh -huh. el, el cierre. Pero... Um, nosotros como compañía de título con Charter Title nos encargamos de que desde un principio, ¿verdad? Nos nos comunicamos a tiempo con, con el vendedor, con el comprador para obtener todo lo que necesitamos y estemos listos para el momento del cierre y nos diga el banco, ok, estamos listos, we are li estamos listos también ya uh -huh. para el cierre. Uh -huh. ¿Y qué, qué sería como un problema común que ustedes encuentran, que a veces la gente no sabe, esto podría ser un problema, como, me, como que esto no se puede hacer, que serían unos de esas como cuentos que los puede... Yo siempre <laughs> les recomiendo que cuando vayan a, com a comprar una casa, se, se informen mucho, eh, elijan un equipo, ¿verdad? Con el que deben de trabajar, pero que, que sepan que hay muchas cosas que se necesitan para cerrar una casa. Eh, no vayan a comprar una, un carro nuevo obtener nada de, de crédito nuevo porque uh -huh. el banco te lo va a checar. Este, que se aseguren que si están casados, la esposa esté presente. Si tienen algún tipo de, de, de manutención para hijo, eso está anexado, ¿verdad? A tu, a tu casa. Entonces, si vas a vender la casa, pero debes dinero um, de, de manutención para tu hijo, uh -huh. debes de saber que eh, esa persona tiene que firmar para mostrar que tú estás al día con día y que si debes dinero ese dinero obviamente va a salir o sea lo vas a tener que pagar antes de que uh -huh, uh -huh. que si estás a punto de divorciarte o, o te estás a punto de, de separar que sepas que eso te puede afectar también al final uh -huh. um, yes. con el tiempo uh -huh. si vas a cerrar o no como mencionaba Nebraska es un estado marital entonces ellos re se respetan mucho lo que es el matrimonio verdad entonces si tú vas a vender una casa y estás casado aunque compraste la casa antes de casarte, ahora tus, tu esposa tiene que firmar. Ahora También. ella es dueña mm. de todo la de mitad, de la mitad, mitad y mitad. Ajá, uh -huh. la mitad y mitad, entonces ella tiene que firmar. Entonces, um, deben de tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando, cuando van a comprar una casa o venderla y saber de que hay muchos requerimientos que, que pueden salir y que es importante que trabajen con un equipo que conoce y tiene experiencia porque es la única forma que va, van a poder tener una transacción. Um, como debe ser y van a poder cerrar al final. Uh -huh. Y sin, y con, y sentirse uno como que hizo todo bien y uh -huh. que a lo mejor no está haciendo un, no, no se está equivocando con una cosa u otra, todo así, pero tratan de, pues, aliviar como ese, como, no sé, pesa, pesamiento o como no sé qué, uh -huh. como ese worry. Sí, <laughs> como, como pueden comprar una casa con, eh, sintiéndose, este sabiendo que al final todo van a que, tener ajá, ajá, todo lo que va pudo a estar todo ser, como debe ajá, ser ajá, se, se hizo sí exactamente okay, okay. porque okay. no es como ir a, a la tienda a comprar un carro así uh -huh. es es realmente eh, porque un es un proceso de, grande porque eso es es una inversión bien grande eso no se debe tomar a la ligera tienen que poner atención uh -huh. con quien trabajan sí entonces yo pienso que tú también te sientes mucho como yo que me siento bien cuando le puedo explicar este proceso a alguien que a lo mejor no tenía ninguna idea y a lo mejor pensaban que ellos no tienen el derecho de saber tanto uh -huh. ¿sí me sí. entiendes? Ajá así es y, y este eso es lo que me, me, me agrada mucho con Charter Title y escrow este que somos una de las pocas compañías que abarcamos todo el estado de Nebraska pero que también este, tenemos todo un equipo bilingüe uh -huh. eh, porque se usa mucho aquí también cuando alguien hace algún proceso, un trámite y que se llevan al, al hijo, al sobrino, a la prima, a la tía para traducir. traducir. Ajá. Pero cuando tú compras una casa, eh, no, no es sencillo. O sea, te, ellos te van a explicar el documento y tú lo vas a traducir y vas a decir, yo ni sé qué, es. yo ni sé cómo traducir eso. Entonces uh -huh. es... así era yo como niña para mis uh -huh. papás. No, no podías ni traducirlo porque no. es difícil de entender. Entonces uh -huh. como yo mencionaba hace rato. Um, me gusta tener esa oportunidad de, de estar en el cierre con las personas, ¿verdad? Y, y presentarles los documentos, explicárselos de una forma que ellos puedan entender uh -huh. y que ellos puedan tener esa confianza de saber que están firmando documentos y entendiendo los documentos también. Entonces, um, y eso no es fácil, no es fácil de, de encontrar. Así que me da mucho orgullo a mí nos, uh -huh. este, trabajar con Charter Title porque... Uh, tenemos esa oportunidad de hacer algo que no muchos lugares están haciéndolo. ¿no? Uh -huh. Y nosotros también pues los, los agradecemos mucho porque es, como se dice, bien, uh, no sé si uno se siente pues más uh, satisfecho tranquilos. sabiendo que, tranquilos, gracias que su cliente, alguien los está ayudando en cada fase de este proceso Así y es. explicándole todo, todo bien. Exactamente. Okay. Pues, díselo muchísimas gracias de nuevo de estar aquí y por tu tiempo y desde una última cosa que quería preguntar por todos que al amor son nuevos a esta área no están todavía conociendo nuestra área que es un algo que te encanta hacer aquí en Omaha o Nebraska que a lo mejor de gente de, todavía no han descubierto. Mm -hmm. Sí. Um, en inglés mencioné otra cosa, pero en español quiero mencionar otra. Ajá. Este, a mí me gusta mucho eh, cuando el tiempo se pone bonito, el clima, um, los domingos en la, todo lo que es el, el sur de Omaha, uh -huh. en, sobre la calle 24, este, hay mucho como uh, como eh, como un ambiente como así de mercadito Ajá. y se me, se pone la gente a vender este cosas así en la calle y la comida está súper rica. Ah. Yo llevé a mis hijos el verano pasado uh -huh. y fue por accidente porque fui a una tienda nada más y iba a comprar algo y nos tocó estacionarnos lejos o de camino. Tuvimos que caminar, ¿verdad? Durante toda la calle 24. Y mi, mi hija estaba encantada de que dijo: Mami, ¿podemos venir aquí otra vez? porque había puestecitos en toda la calle uh -huh. y ella se sintió bien a gusto. Yo me puse a pensar: Wow, esos. Es como yo crecí en México, así, ¿verdad? así se siente. Entonces, eso se me hizo muy, muy padre. Entonces, en el, en el sur de Omaha, por, por la calle 24, 24. y mm. ya cuando empieza a ponerse bonito el tiempo. Ajá, sí, que okay. les recomiendo. Sí. Y de que lleven efectivo, porque la mayoría de los lugares <laughs> que es con efectivo. <laughs> no, sí, ¿verdad? Así se debe de sí. estar. Pues, de nuevo, muchísimas gracias por, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Mm.